Buenas tardes. Cuando nos encontramos en el sector 18 de julio de Los Tanques, Villa de Cura, nos encontramos acá con una problemática que está atacando mucho a la comunidad, ya que se encuentran aguas servidas, están afectando y vamos a hablar con la señora. Su denuncia, su nombre, señor. Buenas tardes, mi nombre es Daisy González, habitante del sector 18 de julio. Como ya lo dijo el camarada acá presente, de antemano le damos su gracia por su grata visita para nosotros poder expresar por este medio esta tan grande problemática que tenemos en el sector y es una emergencia, lo declaramos como una emergencia, debido a que ya no es la primera vez que presentamos este problema, porque como es de saber, ya estas cloacas o agua servida tienen más de 20 años en servicio y funcionamiento y como es de comprender, se vienen desbordando, ¿verdad? Ya hace 6 meses tuvimos una problemática, es que hubo un derrumbe de los tubos, se hizo un trabajo, una labor, se cambió los tubos. Luego, después de 6 meses, volvemos con la problemática, debido a lo que ya le estoy explicando. Se le hace un llamado a las autoridades competentes, por favor, que se aboquen para ver si por lo menos se hace un proyecto grande a toda la comunidad para cambiar mayormente las tuberías que tienen más de 20 años. Pero ahorita la situación como tal es la emergencia que vemos acá, que siempre, la mayoría de las veces, se aborda es acá, la cual afecta a la mayoría de la comunidad, bajándose a las calles, se desborda y muchas veces se mete hacia las casas. El jueves pasado vino el gobierno de calle, se le hizo la respectiva denuncia, se le entregaron las cartas donde el alcalde se ofreció por ayudarnos, declarando como prioridad de emergencia. Él nos dijo que ellos trabajaban coordinadamente con Hidrocentro y la alcaldía, pero debido a que Hidrocentro ahorita no puede ayudarnos prestando la mano porque tiene otras emergencias, el alcalde, esperando su grata colaboración, ¿cómo se dice? Se ofreció, pues, y nos mandó una compañía, una cuadrilla independiente que la alcaldía va a solucionar pronto este problema. Esperamos, pues, de antemano su respuesta lo más antes posible, debido a que este problema es grave. Lo declaramos como emergencia, ya que hay demasiadas enfermedades actualmente, ¿verdad? Y esto también afecta a varios niños que tenemos ahorita actualmente. En casos de dengue, ya hemos tenido más de 8 casos acá en el sector con dengue, debido a, bueno, a diferentes problemáticas que tenemos acá. Reiteramos nuevamente, cualquier institución que nos se aboque a ayudarnos, bueno, le damos las gracias. Ah, bueno, le damos gracias a la señora Daisy. Una vez más hacemos el llamado a los organismos competentes que por favor solucionen la problemática, ya que tenemos varios niños afectados y personas de la comunidad. Reporto para ustedes, para Zamora TV, Noel Liceria.